Bienvenidos a TechView, en este video conocerás las mejores tablets calidad-precio que puedes encontrar actualmente en el mercado. Si quieres disfrutar de la mejor capacidad y potencia en una tablet calidad-precio que funcione y rinda al máximo, tienes que checar todas y cada una de estas recomendaciones. No olvides ver el video completo, sí, hasta el final, y obviamente reventar el botón de like en la parte de abajo. Las mejores tabletas baratas son lo suficientemente buenas como para permitirte navegar por internet, ver videos y jugar con comodidad, sin que te cueste un ojo de la cara. Aunque las mejores tabletas pueden costar más de $1,000 y vienen con un montón de características de primera calidad, no es necesario gastar tanto para conseguir una gran tableta que dure muchísimos años. Mientras que todos los iPads, excepto los más baratos, están fuera de rango de precios de alguien que busca una tableta asequible, hay una variedad de tablets Amazon y Samsung y de otras compañías que te podrán dar mucho valor por poco dinero. Vayamos con el top. Número 1 tenemos el iPad 2021 de Apple. El iPad básico es la tableta más asequible de Apple y es una opción muy barata cuando requieres un iPad. Por suerte sigue teniendo mucha potencia gracias al chip A13 Bionic de Apple. La pantalla sigue siendo brillante y colorida, mientras que la duración de la batería no te dejará mal parado. Además, Apple mantiene su lápiz de primera generación y el Smart Keyboard Folio para sus accesorios compatibles fabricados por Apple, que muchos pueden encontrar más fáciles de usar que las opciones de Bluetooth de terceros. Los altavoces ofrecen una sólida calidad de sonido. Lo único que no nos gusta del iPad es que el iPad mini y el iPad Air lo hacen parecer mucho más antiguo de lo que es en diseño. Sería estupendo que se añadiera compatibilidad con los accesorios más finos de Apple, pero sigue teniendo un conector para auriculares, algo que ningún otro iPad tiene, lo que supone una victoria para los amantes de los auriculares por cable. Número 2 tenemos el Samsung Galaxy Tab A7. Con un precio de $229 y en algunos sitios internet mucho más barato, la tableta Galaxy Tab A7 es una gran tablet de 10.4 pulgadas para consumir contenidos, tanto si navegas por la web como si haces streaming de películas o series. Podrás centrarte más en el contenido gracias a sus delgados biseles, más finos que los del iPad de Apple, que cuesta $329, es decir. Ah, y tiene resistencia de sobra, con una duración de la batería de 13 horas y 13 minutos en la prueba de batería realizada en un sitio de internet. También tiene una función del iPad Pro por la que el Apple hace pagar más, el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo. Y, al igual que las tabletas más caras de Apple, la Galaxy Tab A7 se carga a través de USB tipo C, por lo que puedes seguir eliminando de tu vida los cables micro USBs que ya no son servibles. Y, aunque no es tan rápido como el iPad y su pantalla no es tan brillante, ninguno de los dos es un problema serio a este precio, especialmente cuando Samsung ofrece un verdadero Android con tienda de Google Play y no la experiencia medio aguada que te puede dar los dispositivos Amazon Fire o Huawei. Número 3 tenemos Amazon Fire 10 HD. Este modelo de tableta es bastante bueno y le amplía mejoras increíbles, como una pantalla ligeramente más brillante, 1 GB más de RAM y un diseño más pequeño y ligero, aunque probablemente no sea el producto más imprescindible para los que compraron el modelo del 2019. Es una buena demostración de la capacidad de Amazon para sacar una tableta orientada que el valor sea lo suficientemente bueno para la mayoría de nosotros. Si crees que te irritarán los ligeros retrasos en su rendimiento, deberías considerar gastar $30 más para conseguir la Amazon Fire HD 10 Plus de $179, posiblemente la mejor tableta Amazon de todos los tiempos. Dicho esto, la Fire HD 10 del 2021 sigue siendo ideal para la gente que busca dispositivos para navegar casualmente en internet, leer libros electrónicos y ver videos. Sus mayores efectos, sin embargo, no son para nada nuevo. En particular, el sistema operativo Fire OS de Amazon sigue sin tener aplicaciones, ya que carece de las tiendas de aplicaciones de Google Play, lo que significa que no puedes obtener la experiencia completa de Gmail o YouTube, por ejemplo, y que te perderás de un montón de grandes aplicaciones que no están disponibles en la tienda de Amazon. Número 4 tenemos Amazon Surface Go 2. A veces le hace falta un segundo intento para que las cosas salgan bien.
Este modelo apunta a todos los defectos de su predecesor y los derriba a todos. En primer lugar, los biseles son mucho más finos y dejan paso a una pantalla más grande, posiblemente la parte más importante de la tableta. La Surface Go 2 tiene una pantalla de 10.5 pulgadas frente a las 10 del modelo anterior. La mayor mejora es la duración de la batería de este modelo, que es de 11 horas y 39 minutos, más de 5 horas que el modelo anterior. Microsoft también ha respondido a nuestras pregarias por un portátil con una gran cámara web. La cámara de 5 megapíxeles y de 1080p en un bisel superior es genial para la era de las videollamadas en línea, y su segundo sensor de la cámara frontal añade el inicio de sesión biométrico de Windows Hello. Número 5, tenemos la Amazon Fire HD 8. Esta es una gran tableta para ciertas necesidades. Su brillante pantalla y sus épicas más de 13 horas de duración de la batería hacen una estupenda tableta para consumir contenidos. También tiene un puerto USB tipo C reversible, que es una de las características que más desearíamos que tuviera la tableta Fire 7 más barata. Además de eso, esta tableta de $90 es lo suficientemente buena en todo lo demás: audio decente, rendimiento aceptable. Por su precio, no se puede negar que muchos la encontrarán con gran valor. También me pareció que su cámara frontal era sorprendentemente nítida cuando se hacen selfies mientras escribíamos este análisis, ya que los portátiles más caros tienen cámaras web mucho peores. Dicho esto, cualquiera que desee la integridad de la tienda de aplicaciones Android de Google Play o aplicaciones de iOS de iPad podrían sentirse un poco molesto con Amazon. La falta de las aplicaciones propias de Google, que hay que cargar lateralmente para ajustarlas, es frustrante para quienes no quieren usar versiones inferiores a esas aplicaciones basadas en la web. Número 6, tenemos Samsung Galaxy Tab S6. Aunque no es la tableta más nueva de Samsung, esta excelente tableta tiene una gran duración de la batería, más de 12 horas en una sola carga, y ofrece un diseño elegante con una pantalla brillante y un sonido bastante sólido. Todo ello se une a una tableta que es ideal para consumir contenidos. Además, los finos biseles de la tableta Galaxy Tab S6 Lite la hacen destacar aún más entre las tabletas de gama media, ofreciendo que se parezcan más a la iPad Pro que a la iPad. Además, el lápiz óptico S Pen ofrece una baja latencia para el dibujo, se incluye por defecto y se acopla en la parte superior de la Tab S Lite, por lo que es menos probable que lo pierdas. En cuanto al rendimiento, sin embargo, la Tab S6 no te dejará nada boquiabierto si se trata de hacer multitarea, aunque sí es una gran tableta Android por muy poco dinero. Bueno, pues ya conoces tabletas fantásticas, para ser exacto 6, de diferentes marcas como Amazon, Samsung, Microsoft y hasta Apple. Escríbeme en los comentarios qué otra tableta te llamó la atención que no hayamos puesto en este top. Igual también escribe ahí qué tableta de las que mencionamos te comprarías si tuvieras la oportunidad. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos mucho contenido del mundo de la tecnología con tops increíbles que no te vas a querer perder. Muchas gracias por vernos y nos vemos muy pronto.